Muy buenas a todos y bienvenidos aquí de vuelta a un nuevo episodio de Modisei. Como siempre he estado haciendo algunas cosas fuera de cámara. Entre ellas pues fui al Nether a buscar bastante Glowstone. Y me hice eh, un nuevo tipo de horno. El Grinding. Este es como una especie de pulverizador. Puedes meter aquí prácticamente cualquier cosa. Y te va a hacer powders. Como viene siendo esto. También te puedo hacer pues, las powders si metes algo que sea de cristal. Simplemente hacemos un horno del dark craft normal y le añadiríamos este core. Una vez puesto, los cores no podemos quitarlos. Y bueno, es igual como este, que nada más que este le pusimos un Frozen Core. Creo que no llegué a enseñaros cómo se crafteaban los cores estos. Lo primero que necesitamos es hacer esto: experiencia tomes. Que se hacen colocando en el Force Infuser. Un libro y una botella de encantamientos. Cuando hacéis encantamientos aquí, os consumen algunos niveles. Os consumen aquí energía y aquí liquid force. Esta. También hay otra cosa, tengo comentarios, y es que perdí, bueno, como podéis ver, a lo mejor algunos os habéis dado cuenta, eh, y... Tengo una espada nueva, una cleaver nueva, ya que perdí la que tenía en el Nether. Esto... No, más que tirarlo por aquí. Vale, fuera. Bueno, pero la perdí en el Nether junto con otras cosas que tenía. También perdí el arco que tenía y me hice este nuevo. Este se hace con la madera esta que encontráis en el Nether. Y bueno, se puede encantar exactamente igual. La diferencia está en la, durabil en la durability, que tiene 1500. Así que no está nada mal. Me he dado cuenta que el Umbreaking no le está afectando, pero lo demás sí, que es lo que importa. A ver, os comento. Ah, sí, esto está hecho del material este. El mejor que tiene el Tinker, si no, si no me entendí mal. El maniullin este. Se hace juntando cobalto y ardita, los dos. Los dos minerales del Nether. Como sabéis, pues hace tiempo estuvimos en el Nether y bueno, estuve recogiendo yo por mi cuenta bastante. Pero no lo había usado, lo tenía por aquí metido dentro del cofre. Lo que me recuerda que en el día necesita la Lumite. A ver si me da para reparar entero el pico. Que pronto me haré un pico nuevo, eh. igual me he pasado, eh. Pero bueno, como el alumite me es fácil conseguirlo y ya creo que pronto voy a pasar a este otro material. También me di cuenta que se les pueden añadir, sí, espacios de estos para modificadores. Ves que tiene robo de vida, suerte y charnes. Añadiéndole diferentes crafteos. Uno es un bloque de oro más un diamante debajo. Vendríamos aquí colocaríamos el arma. Bloque de oro más diamante debajo. O una Nether Star. Y el otro que no recuerdo ahora cómo era. También era con un diamante. Pero no me acuerdo qué era lo que tenía que poner encima ahora. No sé, ya lo miraré. E hice De entrada hice el del bloque de oro. Y e hice el de la Nether Star. Y de hecho me fui a buscar más cabezas de Wither. Ahora tengo 13. Y poco más. Bueno, sí, he estado haciendo cosas debajo de casa, despejando, por eso está esto hecho un desastre Y me doy cuenta de que al parecer cuando se rompen las herramientas del DarkCraft te da esto Un Force Art que sirve para dar combustible a los hornos del DarkCraft De hecho aquí me pone que se debería poder hacer esto, Liquid Force Esto lo tengo que mirar todavía porque no... La verdad es que no... No tengo ni idea a ver, esto lo puedo guardar ahí mismo? No. Pues nada, lo vamos a guardar aquí donde las cosas del Darkcraft. Pues eso, perdí bastantes cosas. Y ¿qué vamos a hacer? Se quemaron. También fue culpa mía o más bien culpa de los jarrones estos que vas encontrando por ahí. Y por lo visto, si te sale una bomba del of Zelda en ese caso, estás en el Nether con Lea, bueno, va cerca. Y por lo que sea la tienes en la mano, explota directo. ¿Qué pasó? Que me encontré una zona de estas de Secret Stone. Y no tuve mejor idea yo que pillar esa bomba recién conseguida y me estalló en la cara. Me sorprendió que me matara, la verdad. Perdí hasta la, la armadura y todo, ¿eh? Perdí un montón de cosas. Por ser de la Portal Gun no la perdí y otras cosas importantes. Así que bueno, no todo salió mal. A ver, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? En el episodio de hoy os voy a enseñar cómo se hacen los, los cores estos. Es muy sencillito. Y vamos a hacer una trampa de Endermans. Con spawner. Que de hecho el spawner también lo vamos a, a craftear. Que en estos días he tenido algunos problemas con el mod. Con una cosa que me estaba pasando y no me daba cuenta. Tenemos que craftear esto: un monster spawner de Enderman. Y bueno, necesitamos Enderman cores, bloque de hierro y Grey Mob Ingot. Vamos a empezar por partes. Primero, ¿cómo se hacen los cores? Necesitamos esto: experiencia tomes. Que se hacen poniendo un libro y una botella de encantamiento aquí. Le das a la flechecita y se va creando poco a poco. Te gastará energía y Liquid Force. El problema de la energía es que ya he agotado la lava. También me di cuenta otra cosa. Esto aún no está a tope, como podéis ver, esto lo tengo bloqueado. Y es porque yo no sabía que era esto. Hasta que me dio por pulsar la R cuando estaba encima. Porque claro, a mí esto no me decía nada. Es una pluma que se hace con plumas, con glowstone y con polvo de pluma. Así que vamos a hacernos una ya mismo. Ahora os enseñaré cómo se hacen los cores, pero antes de que se me olvide es que esto también es una cosa que necesito. Porque no voy a hacer la sala de cofres de aquí abajo, de la zona de debajo de la zona de los spawners, hasta tener. para hacer a tope los, los cofres. Como sabéis, ahora puedo hacer cofres tier 3, si no voy mal, que llevan bastante cosa dentro. pero se pueden agrandar todavía más, tengo entendido. Lo que pasa es que se pueden agrandar un nivel por cada nivel del Force Infuser. Entonces, claro. Si yo lo lleno y luego lo rompo, os podéis imaginar la que sería. Es como si yo rompiera un cofre de estos. Todo lo que hay dentro se esparce. A ver. Voy a necesitar. Bueno, aquí hay experiencia de sobra. Esto también lo hice más grande. A ver cuánto podía almacenar. Y no es mucho, la verdad. Otra de las consecuencias de morir en el Nether es que perdí los 120 niveles que tenía, más o menos. Pero bueno. Vale, 30. No necesito 30 para. ni mucho menos para esto, pero. A ver, ¿cómo funcionan los experiencia tomes? Bueno, ya habéis visto que esto sirve para almacenar experiencia, las boditas también, etc. Pues esto hace es exactamente lo mismo. Ahora mismo hay cero, pero si yo pulso Shift y hago clic derecho, como podéis ver, se está reduciendo mi barra de experiencia. 110 niveles. Necesitamos 100 para hacer un core. Para yo pillar experiencia del libro, haría clic derecho sin pulsar Shift. Y cojo un poco de experiencia. Va pillándose de 10 en 10. Vale, otro de 100. Necesitamos hacer varios, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. En principio necesitaríamos 4, creo. Con 4 no nos debería bastar. Tengo para hacer de sobra. Porque seguro que voy a necesitar más. Tardo o temprano. Vale, ahora necesito el Force Rod. Ay Dios, ¿a dónde lo he dejado? ¿Es de esas típicas cosas que me la llevo y siempre la pierdo por ahí? Sí, tuve suerte y no se me quemó la puerta al GAN ni... ni el Force que este. Ni la mochila, vamos. Y yo tengo que tener por aquí en alguna parte un Force Rod. Y esto, como lo tenía aquí en casa, pues no pasó nada. Tampoco se me quemó la Glowstone, afortunadamente. Cosa que agradezco. Porque fue un ratillo. Aunque bueno, pudiendo volar, ya sabéis que eso no es ningún problema. Pues no sé qué hice con el Forcerot. ¿Se me quemó también? Pues parece que se quemó también. No sé, ya tendría que haberlo visto. Si estuviese por aquí, ya lo habría visto. A menos que esté aquí dentro. No, vamos a hacer uno nuevo. Me he perdido la cuenta, porque estos de aquí, este me da invisibilidad y este me da visión nocturna, pero no me sirven. No me sirven para lo que tengo que hacer. Tiene que ser uno normal, vale. Ya podría hacerlo. Necesito unos palitos, uno de estos y uno de estos. Perfecto. Ya puedo dejar esto por aquí. Vale, vamos a cargarlo. Realmente no he terminado de ver la utilidad de cargarlo, pero prefiero tenerlo cargado. Porque hay veces que sí que me ha parecido que no funcionaba o algo así. Y es que se iba a poner en durability menos uno. Con el Forcerod vamos a transformar estos libros en cores. Y luego, pues vamos a transformar los cores según lo que nosotros necesitemos. Vale, sería así. Y uno, dos, tres y cuatro. Porque como podéis ver, en el spawner necesitamos cuatro de enderman. Para hacer el de enderman necesitaremos, bueno, los Ingots esos, porque hay para acá muchísimos tipos de mob. Depende de que, dependiendo de qué hagáis, pues será uno diferente. Incluso puedes hacer de silverfish, de spiders, de cerdos, de aldeanos, de lo que vosotros queráis. Exceptuando los bosses. Vale, pues viendo el esquema. Bueno, todavía podemos hacer esto: Cobres de estos inertes. Yo he ido a buscar las cosas de los Enderman. De hecho, hay que embotellarlos y todo. Una cosa muy chula. Y me parece que vamos a hacer una cosa. Antes de ponerme a hacer eso, como eso lo hice fuera de cámara, os voy a enseñar cómo se embotellan. Embotellaremos dos. Porque me parece que no, va, no van a hacer falta muchos más. Porque ya hice un montón, debido a que no era capaz. ¿Veis? Ya tengo un montón. Uy, me falta cristalete. Por suerte ya fui a buscar arena. Que tengo un bioma de dunas bien chulo. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es eh, la botella. Que en el Darkcraft se hacen así. Y haces así. Un Force Flask. De hecho, hice este Rinder porque del Rinder nos saca esto, el Enderman Chunk. Que es lo que vamos a necesitar para hacer el Enderman Core. junto Bueno, junto a esto, Glass Powder. Que son los restos de cristal que hemos metido. Como podéis ver, solo tiene un. Un huequecito. Por lo tanto, el otro uno de los ítems sale disparado. Yo no me di cuenta en su momento, y el ítem que salía disparado se metía por aquí, se metía a este horno, y cuando tú quemas un Enderman Chunk se convierte en un Grey Mob Ingot, que es lo otro que también necesito. Tengo de sobra, como ya podéis ver, y de hecho el Enderman embotellado quedaría así. Y si lo metiéramos en el congelador, saldría un solo, solo Wafer, que aún no sé muy bien para qué sirve. Bueno, pues eso, si quemáis esto, os da esto otro. Esto solo os lo dan Endermans. Y esto os lo da bastantes tipos de mob. Incluidos Silverfish y cosas así. Vale. Voy a hacerme otro más. Tal que así. Y vamos a embotellar dos Endermans solo. Porque embotellar más es tontería. Una cosa que vamos a hacer también en los próximos episodios es el portal este avanzado. Los portales avanzados permiten de transportarte a diferentes zonas, diferentes. tanto dentro del propio. la propia dimensión como a otras dimensiones. Por lo que dejaremos de usar este tipo de portal. El portal de Lend. De hecho, con un solo portal en casa podremos ir al Lend, al Nether, al Twilight Forest, a donde queramos. A ver, voy a llamar la atención de uno de estos. O de todos, me da igual. Hmm. Estoy pensando y yo los capturé usando la otra. Uno uh, que va, que va, si le pego otra vez lo mato. Vale. Cuando tenéis así con poca vida, hacéis clic izquierdo con el. Con la botella. Y no, en este caso no me ha bastado. Vamos a darle un golpe. Y lo capturáis. Esto como si jugarais a Pokémon tranquilamente. Vosotros lo debilitáis sin matarlo. Y cuando le quede poca vida, pues lo capturáis. Tal, que así. Ya está. Ya tenemos dos enderman embotellados. Y bueno, así una y otra vez. Lo que no sé es por qué a veces estaquean eh, y otras veces no. No estaquean si son de mobs diferentes. Pero incluso ya habéis visto, son dos enderman, pero no me están estaqueando. En cambio, la anterior vez que lo hice sí que estaquearon. Ay, Dios. Tendré que hacer mi cama en otro sitio, ¿eh? Vamos a salir por aquí mismo. Vale. Ahora tengo. Vale, esta tampoco va a estaquearse, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, lo meteríamos aquí. Y como podéis ver, ya está trabajando. Y se sumarán uno de estos y uno de estos ahora, cuando termine. Oh, se ha sumado dos. Claro, sí, se suman dos. Y como podéis ver, tampoco estaquean cuando les da la gana. Ahí va. Pues ha salido igual. <laughs> bueno, esto vamos a guardarlo ahí mismo. Por si quisiera hacer solo buffers. Porque de esto ya, ya veis que de sobra. Así que vamos a hacer ya los cores. Ahí va. Claro, si no saco esto primero. Hmm, puede ser que me falte algún mobbingot de estos. Pero luego comprobaremos. ¡Ea! A ver, si no recuerdo mal, esto iba así y esto así. No, ahí va. Yo diría que sí, eh. Ah, experiencia core. Pero esto es un upgrade core. Ahí va. Ya sé, ya sé, ya sé que lo que me, me, que lo que me falla. ¡Qué tontería! Tengo que embotellar un poco de experiencia. Qué tontería. Tengo que hacer una experiencia core. Y. Por mi experiencia. Botellitas se te criaron. Vale, ves embotellándote, maja. Me quedan todavía allí. Pero como no me quedan muchas. Pues vamos a embotellarlo. Yo supongo que si lo meto en el Force Infuser. Me lo sacará. Perfecto. A ver. Necesito los cores. A ver, vamos a probar. Metemos un core aquí. Debe, tendría que funcionar sin ningún problema. Experiencia de cores, claro que sí. Uf. Por suerte hay energía, ¿eh? Si no, me asustaría. Pues tengo que ir a rellenar esto de lava. Queda lo que queda dentro del de... transfer node. Bueno, lo que queda dentro de los... Eh, Porque no tiene toda el agua? Nah, no sé. Sí, experiencia core. Ah, ahora sí. Vale, ahora se supone que si vio el crafteo. Perfecto, Enderman core. Es siempre repetir lo mismo, eh. Hagáis el spawner que hagáis. De hecho, uno de aldeanos sería muy chulo. Si queréis hacer una granja de hierro y no queréis hacer un spawner de golems, pues. Ya sabéis. Vale, sí tengo de sobra, me parece. Vale, este Enderman Core lo vamos a dejar aquí. Vale, y estas que sobran, de vuelta. Así hacemos todos los Enderman Cores juntos. Vale. Perfecto. Madre mía. Uh. ¿Ve lo que os digo? Esto y esto es lo mismo, pero no está quea. Bueno, esos pequeños bugs tiene la cosa. Vale, no me falta nada, así que en principio solo me falta hacer el spooner. Bloque de hierro y... Vale, lo tengo todo. Perfecto. A ver, crafteo un bloque de hierro, por favor. y no, que se me va a mezclar aquí cosa A veces tengo que tener cuidado y mirar a ver si se ha quedado algo nuevo, porque cuando quedan empocimados, a veces sueltan armaduras y espadas. A ver, crafteo. Iría esto aquí. Esto tal que así. Así. Y así. ¡Ole! ¡Un spawner! Madre mía, está muy. Está muy roto. ¿Ves? Ahora sí que a... ¿Veis? Ahora sí que se han juntado. Yo no entiendo nada. A ver, vamos a ir a la zona de, voy a, que tengo sin nada para poner el spawner. ¿Se me hace raro tener un spawner así en la mano? Vale, el spawner va a estar aquí abajo de entrada. Que podéis ver, ya he hecho aquí esta zona. Aquí abajo va a haber conveyor belts y van a acabar aquí todos. Donde va a haber unos grinders que los van a ir matando esto como siempre pues es la cobblestone normal pero con el chisel pues puedes hacer bloques de diferentes tipos puedes hacer de este de este esto es cobblestone de la fea vamos de la que no la típica piedra que sale cuando picas y esto lo he hecho pues para saber más o menos por dónde tiraba y me gusta saber que estoy bastante cerca del de la otra trampa como va a funcionar por spawner pues no es problema a ver, ahora me faltan los conveyor belts. Y los grinders. Que va, los grinders haré un corte y los haré, ¿eh? Porque tampoco es plan. Ya habéis visto cómo se hacen. Y tampoco quiero que el vídeo se alargue demasiado. A ver. Conveyor belts. De hecho, en la trampa otra, en la de mobs también voy a hacer cosas con los conveyor belts. Vale, necesito rubber bar, redstone y hierro. Vale, ruber, ¿Aquí me queda algo? No. Entonces tengo allí. Madre mía, que mal lo pasaba cuando no sabía dónde conseguir la ruber. No tengo ruber hecha. Vale, podemos hacer en un momento. Hemos quedado que necesito ruber, hierro y restón. Vale. Hay Reston de sobra. Y RT pues hay allí. A ver. ¿A quemar la ruber? La madera está de selva, es lo que te da si haces tablones con la madera de Rubber Con los troncos A ver si va a ser suficiente Estaría muy chulo que se le pudiera meter energía de alguna forma al horno Que no fuese con planchitas, si fuese automático Supongo que lo hay con Liquid Force o algo así, o igual con un motor lo malo de estos motores es que bueno, ahora es malo, pero luego ya será otra cosa, es que consumen lava. Aunque de hecho puedo hacer generadores de lava con el Minifactory. Lo único malo es que consumen mucha energía. Pero supongo que haremos, eh. Haremos. Porque la idea ahora, con, el, con la zona esta de los Endermans automática, es hacer un montón de Ender y ojos de Ender. Porque también te voy a hacer un spawner de. Bueno, una zona, una trampa de Blaze aquí en el Overworld. Con un auto crafter que se hagan ojos de Ender, y con ellos se vayan rellenando un montón de motores de, de Lend. De estos. Un montón de generadores. ¿Dónde estás? A ver, Ender, 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 ¿dónde estás? Este aquí es. Fabricaremos de estos. Que bueno, ahorita hacer un Ender Core, necesito powder, que ya tengo. Y estos, pues, con un stack de. ojos de Ender. Duran encendidos más de un día. Porque dejan de añadirse, vamos, deja de consumirlos y se quedan ahí puestos para que se vayan consumiendo poco a poco a partir de que llegan las 24 horas. Y con un stack llega de sobras. Hasta 24 horas de seguido eh, funcionando. Así podría alimentar bastantes máquinas y no preocuparme durante 24 horas. Que eso ya es mucho tiempo, ¿eh? Dado que ya hemos visto que los otros motores duran bastante menos. Aunque este siempre va a ser el que más produce. Es que este produce una burrada exagerada. Lo malo, que dura unos minutos produciendo. Después para. Y que consume Nether Stars. Vale. Robert. A ver, con Bellor. Solo me falta... El hierro, creo. Ya veréis, lo vamos a hacer una cantidad de máquinas y vamos a hacer una cantidad de cosas. Conveyor Bell, vale, me falta el hierro, sí señor. Vale, este mismo. A ver, crafteo... Vale. Voy a sacarme un stack, me va a sobrar muchísimo, pero... prefiero que me sobre, la verdad. Porque con esto vamos a hacer muchas cosas. Una cosa importante, encima de los conveyor bells no spawnean mobs. Por lo que, por ejemplo, al hacer una trampa de estas de Enderman, hay que dejar bastante espacio para que spawnen en el aire y caigan encima. Si dejáramos justo tres de altura, pues no spawnearían. Vamos a hacer que vaya hacia allí. Así que vamos a hacer una línea central, tal que así. Se me llevan. No, no te me lleves. Y las otras, pues tal que así. O bueno. Más que dirigirlo todo hacia la línea central desde el principio, vamos a hacerlo así. Pues me parece que voy a tener que hacer más. No parecía tanto, la verdad. También se llevaron los ítems, como podéis ver. Una cosa importante es que en principio no deberían hacer muchos TPs los enderman. Porque en un principio yo tenía pensado hacer esto eh, en otra zona. Con agua cerca y todo. Pero pues me dije, ¿para qué? Si después va a ser un rollo que a veces quiera ir. Vale. Le llevarían así y bueno, irían por aquí. Como yo no voy a pegarles directamente, no va a haber luz por ninguna parte. Van a estar aquí encerrados que no pueden salir. Espero que no hagan muchos tepes Y bueno, si los hacen, en principio no debería ser preocupante. Ah, me he dejado el chisel. Voy a buscarlo en un momento. Porque me faltan partes por cerrar. Y quiero usar algunos bloques diferentes. Tengo dos chisel por ahí pululando. A ver, este mismo. Y algo de cobel. Antes de empezar, dejé cobel por aquí en algún sitio. Ah, mira, ahí está. Nada, nada, esta la vamos a dejar ahí. Vale, esta Cobel, esto de un momento aquí arriba. Y esto está hecho con piedra, normal, cocinada. Así que eso lo vamos a dejar ahí. ¿Dónde está mi agujero? Está por aquí, en este bosque. Ahí está. Vale. Pues como siempre, vamos a pillar el chisel y vamos a ponerlo. A ver, vamos a juntar así. Y estoy usando de esto, sí. Ahí estamos. Ahora, al principio, aquí dentro hay bastante oscuridad. Y cuando cerremos aquí, ya ni. Uy. Ya ni os cuento. Pues el spawner habría que ponerlo más o menos aquí en medio. Pero va a ser lo último que ponga. Porque estoy pensando, y si lo pongo ahora, va a haber un caos aquí tremendo. Así que bueno, voy a hacer un pequeño corte para hacer los grinders y ahora vuelvo. Vale, pues ya tenemos un furnace generator, que es este aquí el más simple de todos, el que se hace con un bloque de hierro, hierro, dos copper coils y un hornito. Este es provisional totalmente, porque en cuanto pueda lo voy a sustituir por el ender generator y los dos grinders. Que la liado un poquillo haciendo los grinders como siempre. Me han sobrado materiales por todas partes. Yo creo que tengo para hacer como dos o tres más. A ver, vamos abajo. Hmm, algo de cristal voy a llevarme también. No sé, me gusta ver los Endermans o los mobs que sea. A ver cuántos hay. A ver si se están muriendo. Y cómo mueren. Yo creo que con. Eh, vamos a llevarnoslo todo. Si es que llevarme tres, llevarme 55, que mata. Mientras sea espacio. Vale, vamos a bajar y vamos a ponerlo aquí a ver qué bloque podría poner podemos usar a ver que vea este aquí no me gusta queda muy oh, bueno este a ver cómo queda este bueno queda un poco como rarete porque no sé son como muy, bastante diferentes dejémoslo así en diferentes A ver, tal que así esto ya lo pondré más bonito en otro momento, porque no me termina de convencer y lo mismo es si uso limestone o sí, limestone, más bien. O hago de esto, pues seguro que irá mejor. Estos dos fuera, porque aquí van a ir los dos binders. Aquí y otro ahí. Por aquí tengo que tener algo de esto y un transfer node como mínimo. A ver. Esto es así. Y esto así. Hay otro tipo de... No, de tubería. Es que más que una tubería es su cable. Otro tipo de cable que no necesita un transfer node y es el RedNet cable o algo así. Y estoy probando a ver si miraría bien estos dos. El, el RedNet cable y el RedNet cable. Estos dos me vendrían bien también para transportar la energía sin necesidad de un transfer node. Que el problema de los transfer nodes, como ya sabéis, es que van buscando inventarios y aunque se pueden mejorar, cuanto más lo mejoras para que los busque más rápido, pues llega a provocar lag, por lo que he leído. Así que es posible que acabemos haciendo estos otros cables. No son cables caros, como podéis ver, ni este, ni este. Aunque, eso sí, este de aquí. Tiene eso de que usa un bloque de redstone. Necesitas cables de los otros. Bueno, este es para más energía, tengo entendido. Para una cantidad muy grande. Es lo malo cuando manejáis este tipo de mods. Y es que nunca sabéis exactamente qué diferencia hay entre el motor que genera la energía en el Mini Factory. Y este de aquí, por ejemplo. Este te pone 80 y, te queda, y se queda tan ancho. A ver, antes de meter coal ni nada. Debería poner también los otros transfer nodes. Este es de líquidos, este es de ítems. Tendré que hacer más pipes. Así me ahorro el tener que estar haciendo todo el rato transfer nodes ni nada de esto. Bueno, esto en principio va a ir a dos cofres que voy a colocar aquí. Que es precisamente lo único que no he hecho. Dos cofres. A ver, el. ¿Cofre este? Siempre confundo en la mejora y el cofre. Ah, no. Storage. Storage. Ahí estamos. Bueno, este es el que yo quiero. Vale. Es que la diferencia entre hacer un cofre y su mejora es que la mejora tiene aquí en medio un cofre normal. Vale. Pero siempre se me olvida. Siempre pienso que es el cofre. Y me hago todo el lío. A ver, esto y hierrete. Vale, crafteo. Vamos a hacer dos. Y los vamos a mejorar, pues, a tope. Bueno, a tope. Lo, todo lo que pueda. Esto tiene que estar almacenando ahí... Bastante. Vale, debería necesitar unos cofres normales. Tengo una araña. Mírala, ya la he visto. Deja mi trofeo. No es tuyo. A ver. Y ahora lo otro, que se hacía con cofres normales. Necesitamos dos cofres normales. Rutería, para que me he salido de ahí. Y los rodeamos así. Hay carteos que al final te sabes de memoria. No, y de hecho necesito mucho más que eso. Madre mía, creo que voy a hacer otro corte y voy a hacer los cofres en un momento, eh. A ver, vamos a sacar más madera. Sí, voy a hacer un, otro corte. Y voy a hacer los cofres. Porque, como podéis ver, no tienen ningún secreto. Así que, bueno, ahora vuelvo. Vale, ya tengo hecho los dos cofres de tier 3. De hecho, el otro tenía que estar aquí dentro, sí. Pensaba que iba a necesitar otra mejora más. Pero no, no ha hecho falta. Y bueno, he preferido hacer el corte porque, como ya habéis visto, cada vez que hacéis algo aquí hay que esperar. Uy, tú, desconectate. Siempre me pasa lo mismo, las dejo encendidas y esto se llena y ya pues se desperdicia energía. Pues eso, como siempre tarda un poco, pues tampoco he querido dejarlo ahí... Pero no, ha sido bastante rápido. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a bajar aquí otra vez. Pues en principio colocaría los dos cofres tal que aquí... Se pueden abrir pese a que esté esto encima. Y de hecho, si pusiéramos un bloque como este, también podríamos abrirlo. No son como los cofres de toda la vida. Otra cosa que perdí en el Nether es mi super hacha. Pero bueno, nos haremos otra y la haremos del mejor material posible: el Magninium S. Vale. Pues así y así. Perfecto. También necesito sacar la esencia. Eso va a ser un problema. Podría ponerlos un poco más separados. Ese único problema que tienen los grinders. Sacar la maldita esencia. A ver. Necesito hacer un tanque de esencia. Por suerte creo que todavía me queda... Me queda obsidiana. Si no, sería ir a buscar en un momento. Vale, por aquí no. Está claro que ahí no va a haber. Si hay obsidiana, será aquí. Uff, me, falta... me faltan solo dos. ¡Corre! Por suerte sé dónde conseguirla. Porque encontré bastante obsidiana. ¡Por aquí! ¡Salta! Uy, no, no me he pasado. Es más abajo. Aquí hay obsidiana. Pues nada, vamos a picar. esta es una de esas minas que he ido haciendo también por eso ir iluminando debajo de casa porque por aquí tengo pensado seguramente meter bastante cosa y de hecho me he encontrado con eso que estoy construyendo aparte y ya os lo enseñaré cuando te ha terminado porque aún le falta bastante a ver Sí, tengo de sobra. Por un momento me ha asustado, he dicho. Verás como no tenga de sobra. Vale. Vamos a hacer unos tanques para la esencia. Como si era bastante rápido. Uy. Pensaba que ya me lo sabía. Ah, no. Siempre comito el mismo error. Es que no es cristal. Son planchas. Y es así. Ahora así. Vale, ahora sí. Perfecto. Siempre hago planchas, las meto no sé dónde y se me olvida. Seguro tengo un montón de planchas preguardadas. Vale. Pues habría que hacer transfer note de líquidos saliendo por aquí. Espero que la luz no atraviese. Aunque siempre puedo hacer con los microblogs. Lo malo es que perdí la sierra de los microblogs también. No lo perdáis. A ver, no es difícil el crafteo, pero fastidia. Vale, dos transfer nodes de líquidos. Podríamos ponerlos tal que aquí. En verdad, no hay mucho sitio donde elegir. Epa, eso no va así. También está el retrieval node, pero aún no he terminado de entender cómo va. Madre mía, eso es con Bello, a tope. Llama la atención que no necesitan energía. Epa, eso no me ha parecido como raro. Si conecta el con mayor ver ¿por qué? Bueno, en teoría no tendría que pasar nada, por mucho que se conecte. Vale, ahora pondríamos los dos tanques tal que aquí. Y bueno, si esto tengo que a dejarlo a oscuras, pues lo dejaré a oscuras, ¿eh? Sin problema. Porque no voy a ponerme ahora a hacer lo de los microblocks. Bueno, esto va a quedar tofeo. Pero no va a quedar así, ya os, ya os lo digo. Es que no quiero que se cure luz. Sí, claro, se está colando luz, ¿verdad? No es una ilusión, se está colando luz. A ver, tú, ven conmigo. Vale. Ahí voy a meterme y voy a cerrar desde dentro. Madre mía, estoy complicándome la vida de una forma. ¿Para qué abierto ahí? Y... Ahí va, esto queda feísimo, espérate. Vale. Ah, ahí. ¿Se está colando la luz? Bueno, también es que te voy a tapar ahí. Sí, se cura la luz por aquí. Pues nada, cerraré ahí cutremente. Y ya en el siguiente episodio con los microblogs lo habré arreglado. Porque con eso que tengo que hacerme otra vez la sierra y todo. Me sigue viendo como mucha luz aquí. ¿No será que me he dejado una antorcha? No creo. Porque no había puesto ninguna por las paredes. Pues sigue entrando luz por aquí. No sé muy bien por qué. Vale. Pues vamos a colocar ya el spawner. Vamos a ir preparando esto. De hecho, de, seguramente haga este suelo de cristal o algo así. Para que, o de slabs. Para que no pueda spawnearme nada. La cosa es que esto esté lo más oscuro posible. Vale, vamos a dejar esto así. En principio lo voy a dejar así. Si hace falta, pues lo terminaré de tapar. Vale, vamos a usar la madera mismamente, que me importa poco perderla. Ya habéis visto que tengo un montón. Vamos a hacerlo... a ver. Tiene que haber... esto es un bloque. Dos, tres... Una... Jope, es que me lío. Um... En este más bien, eh. Que puedan pasar por abajo, si no vaya un lío. Vale, ya puedo quitarlo. Tendría que haberme hecho un hacha. Aunque fuese de, de hierro de las normales. La verdad es que se me había olvidado totalmente. Y tengo hachas del. del Dark hechas. Pero ya veis, no he ido a pensar en ello. Vale. Esto estaba hecho de forma... Vamos a usar la piedra. Que habían una, dos, tres, cuatro... Aquí tiene que estar el spawner puesto. Así que vamos a dejar este de aquí. Espero que me hayan salido bien las medidas. Creo que sí, porque me harté de comprobarlo. Genial. Spawner. Conmigo. Si no, pues ya usaré la portal para moverte. Ahí. Uh, mis cabreitos. Hmm, quizás debería haber encendido todo, ¿verdad? Sí, habría sido una buena idea, seguramente. Anda, tú puedes. Claro, como estoy volando, pues tardo el doble. Vale, pues es buena idea haberlo hecho de esta forma, ¿eh? Vamos a cerrar esto. Y vamos a meterle caña. ¡Uh, a Perfecto. A ver. ¡Ah, también me tienen que salir libros. ¿Redstone? ¿Hola? Lo malo es que, claro, así como lo tengo hecho, lo voy a cambiar todo, ¿eh? Seguramente. Pondré los glitter en este lado. Porque es que así no puedo ni ver las... Bueno, también puedo tirar las cañerías esas de la esencia por aquí. Es que si no, no puedo ver ni cuánta esencia estoy metiendo. Pero bueno, en esencia va a ser así. Ahí dentro tienen para spawnear. Podría hacerlo bastante más grande también, la verdad. Pero mientras vaya funcionando, por mí perfecto. Madre mía, me dan más libros que, que enderpels también está yendo lento porque esto no produce suficiente energía. Ya comprobé arriba que hacen falta más motores de estos que producen 80. Este es que no da basto. ¿Veis? No está acumulando energía. De hecho, está muriendo lento por culpa del motor. Así que cuando tengamos los motores estos de Ender Pearls, esto va a ir chotadísimo. Porque meteremos dos o tres y esto se va a ir autoalimentando. Meter de carbón no es una opción. Porque dura poco y realmente nos quede mucha más energía. Da la misma. Así que bueno, creo que vamos a ir dejando por aquí. Supongo que si hubiese metido uno de esos de alta temperatura. Iría bastante mejor. Pero es lo que os digo. Esto es una. Esto está aquí de totalmente. Oh, mira. Ya empieza a almacenar. Esto es señal de que me parece a mí que la esencia empieza a estar a tope. Ah, pues no. Esto Está siendo como raro. Ah, claro. Está empezando a acumular ahora, porque por esto de aquí. Porque primero tenía que rellenar el transfer node. Y sí, tengo que mejorar los transfer nodes, porque este también está mandando la energía muy lento. Esto está recogiendo lento también. Sí. Así que haremos esto. Upgrades. Que la verdad ya lo tendría que haber empezado a hacer, ¿eh? Porque tengo que hacer tantos. No son caros, pero hay que hacerlos. Así que bueno, vamos a ir dejando por aquí. Yo fuera de cámara, pues, cambiaré esto de sitio. Ahora que no se ha llenado apenas. ¡Uf! La cabeza de Enderman. ¡Lol! ¿Esmeraldas? ¿Me estás diciendo que ya no necesito traer el spawner de brujas? ¿Para la Redstone tampoco? Bueno, sí, para la Lowstone sí que lo tengo que traer. Bueno, como iba diciendo, vamos a ir dejando por aquí. En el siguiente vamos a... Hacer los motores de Enderpearls y vamos a hacer el... ¿Cómo se llama? Es un portal a otra dimensión, el Void. No, no es el Void. Si pongo Dark... No, no sé cómo se llama. No sé, es una dimensión del Extra Utilities que dice que está por debajo de Bedrock. super oscura y no sé qué más, que hay un montón de minerales. Así que vamos a comprobarlo. Así que bueno, no me enredo más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.